una semana más tranquila, más normal que la pasada semana, que sí que vino marcada un poco por la llegada de Leia y por las distintas molestias y enfermedades que hubo en la plantilla, que no nos dejó entrenar igual con mucha continuidad. Fue una semana difícil, por eso, porque costó entrenar, costó ir acoplando eso a una recién llegada, pues no es fácil. Esta semana ya el ritmo ha sido más parecido al que llevábamos, ¿no? No ha habido ninguna ningún contratiempo así, más allá de lo normal, y mañana estará todo el mundo disponible, con Leia creo que mucho más integrada en el ritmo y en los sistemas del equipo, y a intentar eso, pues seguir ganando partidos aquí en casa. La derrota no nos sentó bien, evidentemente, ¿no? Porque fue un partido que se nos escapa a nosotros por pequeños detalles, pero al final muchos pequeños detalles. Y lo que hemos hablado la semana, que estas derrotas tienen que valer para algo, para mejorar, para entrenar mejor, para ver que en qué errores no puedes caer. Y creo que en esa línea pues nos ha venido bien, ¿no? Mañana rival, Cortegada, un equipo que en la ida ya nos gana allí en su casa, y además nos gana bien. Es un partido que no tenemos ninguna opción, porque desde el principio ya salen muy bien, salen muy, muy guerreras, muy fuertes en el rebote, con mucha hambre de ir siempre al rebote. Fue uno de los partidos que creo que no fuimos capaces de imponernos en esa faceta. Y luego no fuimos capaces de frenarlas. Ellas tienen jugadoras de bastante talento, es un equipo muy veterano. Su base Gilaver, sus exteriores Sara Gómez y Salomé. Luego han fichado ahora, lleva ya un par de meses, a Anradapo en el 4, que les equilibra mucho más la plantilla. A Misil por dentro lo está haciendo muy bien. Ellas tienen un quinteto muy veterano, con mucha experiencia y que juegan muy bien. Entonces, hay que intentar hacer bien las cosas, porque esta vez no es Jacinto avisando que cuidado con el rival, ya nos ha ganado. Es un equipo que ya nos ha ganado en la ida y que además viene en un buen momento. Viene de ganar la pasada semana de 17 puntos a Dareva, que está inmerso en esa pelea por la cuarta plaza, y la pasada semana ganó a Lugo. Entonces, está ganando lleva tres victorias consecutivas y ganando a rivales que están en esa pelea de zona alta. Entonces, mucho respeto por el rival de mañana y va a haber que hacer las cosas bien si queremos seguir sumando. Sí, más que de atención es eso, un toque de ponernos en el suelo, los pies en la tierra y que se gana haciendo siempre bien las cosas, ¿no? No vas a ganar simplemente por la plantilla que tengamos. Hay que ganar porque en la pista no cometes errores, y el otro día pues sí que hay una fase del partido que el partido estaba muy controlado, porque recuerdo que íbamos 16 arriba en el tercer cuarto, incluso con varias opciones para casi matar el partido, triples liberados, tiros libres, y al final no somos capaces de rematar. Y ahí sí que luego hubo un último cuarto que estuvimos muy, muy desacertadas, no fuimos capaces de jugar. Entonces, una buena experiencia para todos. ¿A Leia cómo la viste y cómo la ves ahora? Estaba muy recién aterrizada prácticamente. Una semana ya, como he comentado antes, difícil, pero lo que estuvo en pista. Se ve que es una jugadora que nos va a ayudar, ¿no? Que nos da una referencia interior para dar ese balón interior y generar. Y luego eso, ella tiene que ir agarrándose a cada partido de aquí al final para mejorar detalles, para ir viendo por dónde van los tiros en esta liga, y yo creo que crecer, y es una jugadora que nos va a ayudar mucho. ¿Más preguntas? Sí. Un poco los mentideros lo que se dice es que Araski la quiere organizar,
Y aquí en el club, bueno, sí que yo creo que se están, bueno, están movilizándose para un poco para sondear, ¿no? Sondear un poco en todos los aspectos, pero no me consta que haya un, bueno, hasta la fecha un, bueno, una, que se haya posicionado el club claramente como, como sí que desde Araxis se dice, ¿no? Pero no lo descarto, yo creo que el club está un poco, bueno, mirando y viendo para ver esa posibilidad. Pero no peligra el primer puesto de la liga regular, ¿no? Son dos victorias más el Averas que dan... No, sí peligra porque el calendario que queda es bastante duro. Bueno, hablamos de Cortegada esta semana, que bueno, acabo de decir en qué, bueno, en qué momento de forma está. Y luego tenemos, por ejemplo, que jugar con León y con Adareva, que se están jugando esa plaza, esa última plaza por entrar en playoff. Entonces, bueno, a ver, el no conseguir primera plaza sería perder... Tres partidos de cinco y eso es. Bien, sería raro y bueno, nos quedaría una sensación bastante, bastante amarga, ¿no? Pero eso, yo pienso que tenemos que sumar de aquí a final de temporada pues, el mayor número de partidos posibles y bueno, difícil que se escape, pero bueno, no imposible y como digo ahora mismo, eso incluso Aragón va a venir aquí jugándose el descenso, ¿no? O sea, todos los equipos que faltan de aquí al final son equipos que están peleando por algún objetivo y bueno, y ahora mismo en este momento de la temporada bueno, todo el mundo aprieta más de la cuenta. No, por eso, a ver, que la trayectoria es inmejorable, cualquiera hubiera firmado a estas alturas llevar dos derrotas, incluso más, ¿no? Incluso un par de ellas más, o sea, y bueno, esperemos que de aquí a si hemos ganado 20 en 22, pues oye, perder ahora dos en cuatro o en cinco, pues sí, sería bastante ilógico, ¿no? Pero bueno, que hay que ir paso a paso e intentar sacar el del sábado y luego el siguiente y ojalá no se nos escape ninguno más, ¿no? De aquí a final de temporada. ¿Con dónde está eso? ¿Sí? La cuenta matemática la verdad que no la he hecho. No sé si... Sí, si le sacamos dos victorias ahora mismo a Ibaizábal, ¿no? Más a Verás, quedan cinco. Eso, necesitamos matemáticamente tres, contando que ellos ganasen todo.